Vamos con el lanzamiento. Balón que va al segundo poste. La ganó el Olimpia. Esta puede ser. Disparo. Parece mentira, Olimpia. Oh. Bienvenidos a otro episodio más de Campeones del Rey. El día de hoy contaremos con otro invitado de lujo, como ya es costumbre para nuestro podcast. El día de hoy contaremos con el gran Flaco Pineda, el pulpo, como le decían mucho campeón nueve veces con el Olimpia, representante de nuestra selección nacional de Honduras. Y el día de hoy estará con nosotros compartiéndonos su testimonio de vida y muchas cosas que son interesantes para nosotros saberlas. Así que los dejamos con este nuevo podcast de Campeones del Rey. Disfruten. <coughs> Bueno, es un saludo eh, después de esa presentación que me dio yo mismo, ¿no? Qué cosa más extraña, es que hoy no está nuestra amiga Marcela, así que bueno, y mejor porque así yo puedo disfrutar de, de este podcast porque tenemos con nosotros el día de hoy. Primero déjeme presentar a nuestro amigo y hermano Germán Quijano que siempre está mucho con gusto, nosotros. Mucho gusto. Y ahora, bueno, el plato fuerte que tenemos el día de hoy, Dios nos ha traído, nos ha provisto de un campeón del rey. Aquí tenemos a nada menos y nada más que al flaco. Joder, Pineda, mío, Pineda, Pinida no es Pineda, Pineda, así mero, cómo está José Luis Pineda, el pulpo como le decían allá en Honduras alguna gente me, me sigue diciendo así pero lo que lo que más pegó fue el flaco definitivamente sí, sí, yo me acuerdo que le decían el pulpo porque es que no había forma de pasar ahí, era impresionante en esa época y lo más impresionante de todo no solamente es que futbolísticamente lo que él dio y sigue dando porque sigue todavía en el ámbito futbolístico, sí, sino como el Señor pues, ha ido trastocando su vida de forma tal que también él es un proyecto de vida de parte de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Flaco, bienvenido, Flaco. Gracias, muchas gracias por contestar la invitación. Un y placer estar con, con ustedes aquí. Qué bien, qué bien, Melero, Melero. Bueno, Flaco, como siempre, nosotros empezamos. Eh, la dinámica es la siguiente: eh, nos vas a contar un poquito de tu vida. Eh, espiritual, personal y obviamente a la futbolística. Así que ahí vamos a ir tirando unos toquecitos ahí y ahí vamos. ¿Listo? Claro, claro. Bueno, pues empezamos ahí por cómo fue tu niñez. Eh, te, te, te hice esa pregunta el otro día. Eh, ¿De dónde sos originario vos? Yo soy San Pedrano. Sí, sí soy San Pedrano, Este, Mucha gente no sabe, pero me fui muy, muy joven para, para Tegucigalpa. Porque me fui a, a probar a la Olimpia y, y prácticamente me quedé allá. Desde, claro. que, desde que me fui a esa prueba no, no, no regresé. No he regresado. Se, se deben ha estar haciendo los bigotes, los del maratón en Real España, <risa> <risa> ahora que saben que es San Pedrano. Sí, de hecho, eh, yo jugaba en ligas menores en San Pedro Sula y, y el finado Sergio Amaya siempre tuvo la. O sea la, que vos jugaste con Alus. No, no jugué con Alus, pero él siempre quiso llevarme a su equipo. Él siempre quiso llevarme a su equipo. Y por ahí se adelantó alguien más y terminé en Tegucigalpa. Y cómo llegaste vos. Bueno, primero, ¿con qué equipo hiciste ediciones inferiores? Yo jugué con un equipo que se llama Honduritas ah, de San Pedro Sula. Este, que era muy popular. Y Honduritas este, jugaba en contra del Atlético Alus, que era la reserva de la España en ese momento. Y también de las reservas del la Olimpia. Okay. Entonces, este, en una de esas, pues. Eh, eh, yo terminé, pues, eh, eh, digamos, decidiéndome irme para la Olimpia por, por este señor Monpaz. Monpaz Mon fue Paz. el que el que hizo prácticamente todo para que yo terminara en Tegucigalpa. Pero eh, yo digo que Mon le, le ganó el mandado a, a Don Sergio Amaya. <laughs> Y al final, pues terminé. ¿Qué cosa, no? Habiendo dos, dos equipos importantes en San Pedro Sula, yo termino en Tegucigalpa. Pero bueno, yo siempre digo que lo que está para uno, pues ni, ni aunque te quites o aunque te pongas. O ¿A sea, qué edad sí. llegaste a Olimpia? Yo llegué bastante joven. Yo estuve en una sub 17 y prácticamente saliendo de esa selección, eh, yo llegué a los 16 años a. Al Olympia. Y llegaste al equipo de primera, de una De sola primera, vez. de primera, de primera. Prácticamente yo vine de, 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 de juvenil, prácticamente a, al equipo mayor. Este, y bueno, ahí empecé a hacer algunos pininos con jugadores importantes. También ahí estaba el amigo Quijano. Y, y de ahí, pues, eh, prácticamente comienza todo: empecé a hacer fila. Y hasta que llega el, el momento de, del debut y ya lo que todos conocemos. ¿Jugaste alguna vez con, con yo me imagino que sí, si sí, fueron contemporáneos, este, con Rudy Williams me, eh, sí, sí, en, claro, su, sí, claro. en su momento cuando llegaste? Porque él nos contaba varias anécdotas de, de cómo él llegó a la Olimpia y que... Y nos contó una anécdota de que había unos que no le querían ni siquiera apretar la camiseta y bueno, fue un, fue un proceso el que, el que él contó, pero fue muy, muy bonito saber cómo él llegó hasta, hasta la titularidad, ¿no? ¿Te, ¿Te tocó algo así? ¿Algún momento? ¿Tuviste alguna dificultad? Sí, yo creo que un equipo como Olimpia siempre va, va a ser difícil llegar, eh, sobre todo para los jóvenes, porque es un equipo que eh, siempre ha tenido. Eh, antes, ahora y va a seguir teniendo grandes grandes planteles, entonces para los jóvenes aspirantes siempre va a ser difícil, uno se encuentra con figuras cuando llega a ese equipo definitivamente, yo creo que le pasó a Rudy, me pasó a mí y va a seguir pasando. Claro. En los equipos importantes, eh, bueno ya lo vemos hoy, por ejemplo el, el actual plantel que, que, que tuvo Olimpia este torneo que pasó, eh, muy difícil para los jóvenes entrar, entonces... Siempre es complicado, este, por ahí siempre uno no encuentra el mejor ambiente, sí, eso este, es uno difícil. viene también de, de, un, de, un, de sitios generalmente desconocidos y es complicado. Esos equipos son, son difíciles, pero eh, yo siempre digo que cuando hay talento no hay quien te pare. Eso es verdad. Por más que te pongan trabas y te tengan envidia y te quieran impedir que llegues. Este, yo creo que la calidad siempre se termina imponiendo. Eso es verdad. Flaco, él dijo una cosa bien importante. Es hacer fila en, en Olimpia tiene que tener mucha paciencia uno y hacer bastante fila. Cuando él llegó habían tres equipos, tres equipos. Yo me acuerdo que lo miraba correr alrededor. ¿Quién, alrededor. ¿quién era el titular en ese entonces? Era, era Eric Fu. Flaco Hernández. Flaco Hernández. Flaco Hernández. El suplente era Eric Fu. Sí. Y después venía... ¿Eduardo Quique, Sosa o Quique, Quique Espinosa? Y yo venía... No, eso estaba... Como, no, <laughs> estaba, era... estaba heavy, duri. Pero aquí hay algo importante, Quijano. Yo debuto con todos ellos. Y, y hay una frase que la utilicé en el inicio de la plática que dice que lo que está para uno, está para uno. Uh -huh. Estaban todos ellos cuando yo debuto. Pero, ¿qué pasó? Eh, el titular no quería firmar porque quería estaba en ese tira y encoge de que... Eh, que, que, que sí, que... que más perdón, que firmó hoy, que mañana. Sí, que, o denme en más, o denme esto, y que quiero esto, y quiero lo otro. Entonces el titular no quería firmar, el, el suplente que era el FU estaba lesionado, y entonces el, la tercera opción, que era Eduardo Sosa y Enrique Espinosa, los probaron y no, y no anduvieron bien. Entonces ya no se podía jugar con 10, había que meter a alguien. Entonces <laughs> me dieron la oportunidad a mí y gracias a Dios eh, anduve muy bien. Anduve muy Historia. bien y desde que yo debuté, bueno, prácticamente eh, me adueñé del puesto y, y los que estaban atrás, este, increíblemente no los dejé pasar ya. Este, al final no terminó renovando el titular. Lo dejaron ir porque vieron que yo podía hacer las condiciones. ¿eh? Sí, entonces eh, todo se dio para que yo pudiera debutar. Ya, ya, las camis... ya son cosas de Dios, sí. realmente, porque que, que tres tipos que estén antes que vos eh, les le suceda algo, X o Y eh, situación, ya eso está para vos. Definitivamente. Sí. sí, no había que mandar a hacer otra camiseta ...ya así el flaco ya. <laughs> es más, les cuento, yo cuando yo debuto, yo ni siquiera estaba preparado en el tema de, de, ¿cómo se llama?, de no tenía tacos. O sea, porque cuando, al menos en esos años que uno llegaba al equipo, eh, cuando ya debutabas, te daban, te un, daban par de un par de Copa de Mundo y, y, y yo la verdad que no, yo venía con lo que venía de, de mi casa prácticamente, claro. que no, no, no eran aptos. Entonces... Claro. Eh, recuerdo que ese día que iba a debutar eh, no lograron conseguirlos porque fue algo casi de repente. El técnico se decide el día viernes y el partido ya es el, el domingo. Entonces el sábado ya no se hace nada prácticamente. Entonces eh, tuve que jugar con tacos prestados, les cuento. Y <laughs> son las cosas que pasan en el fútbol hondureño. Exactamente. ¿eh? <laughs> y este, eh, unos tacos de Gilberto Hiergo. Y Alberto Hiergo calza como 13 o 14. Entonces yo no tenía otra opción porque me medí. Eh, los utileros generalmente caminan muchos pares de, de tacos y no me quedaba ninguno. Y el que. Y el que más o menos atinaba ahí era, era el, el, el de Gilberto y tuve que jugar con unos tacos que me quedaban casi como payaso. Sí, por <laughs> el como, que de payaso, todos. como de payaso, pero gracias a Dios eh, lo pude hacer bien. Claro. Y ya para, para el segundo partido, pues ya tenía mis, mis herramientas listas. Sí. Mire, y este, este es un mensaje, quiero dejar que este es un mensaje para todos aquellos que nos están viendo, todos aquellos que aspiran alguna vez a jugar en algún equipo, porque Hoy día, si te das cuenta, las generaciones que vienen vienen tan acomodadas que si no le dan tal cosa y tal cosa, pues que no, que esto y lo otro. Cuando uno a veces, pues, tiene que pasar por tantas pruebas y tantas dificultades para poder alcanzar lo que Dios tiene destinado para uno. Claro. Y hay estas generaciones nuevas quieren todo en la mano, todo que se lo den servido, todo ahí, este, si no son las tacos de determinada marca y que tienen que poner las iniciales de ellos, si no, no juegan. Aquí estamos hablando con una persona, que la gloria sea para Dios, pero que es importante que lo sepan, que fue una leyenda no solamente en el fútbol eh, local hondureño, eh, en el Olimpia, sino para la selección nacional de Honduras. Y dice que su debut fue con tacos prestados. O sea, no hubo impedimento para hacer lo que Dios tenía propuesto para él Correcto. en su vida. Yo eso, eso, eso también eh, eh, siempre lo sigo creyendo de que lo que está para uno definitivamente no hay quien te lo quite. Y tuve muchos obstáculos para poder debutar. Y aún así debuté y lo hice bien. Eh, la verdad, gracias a Dios todo, todo cuadró y, y, y bueno, pude, pude hacer un gran partido. Y, y, y para el segundo juego ya el técnico le gustó lo que yo había hecho y, y prácticamente me dejó en el puesto, me dejó en el puesto, me dejó el segundo, el tercero, el cuarto partido y me, me tiré todo el campeonato completo. Así que fue algo, fue algo realmente increíble, pero, pero me pasó. Flaco, una preguntita. Eh, ¿En división inferior vos jugabas de contención? Yo jugué... Porque en todos vos, los puestos. Cuando, yo, yo te, antes de ser profesional, sí. jugué en todos los puestos. Vos me imagino que jugabas de 10 pequeño, ¿verdad? Yo jugaba de portero, porque era alto, <laughs> porque no. era alto. Cuando yo era eh, eh, en premosco, se le dice en Honduras. Uh -huh, claro. Cuando estaba en, en premosco, yo era más alto que todos los niños. Entonces, este, me ponían a la portería. Según la necesidad que el equipo tuviera, porque como era alto también, si el equipo necesitaba ir a meter goles, entonces yo tenía que salir del arco y era delantero y era, era de todo en mi equipo. Entonces tenía la ventaja que a esas edades, si sos más grande, tenés ventaja de, claro. de los niños que están a tu, a tu edad. Es más, algunos padres se quejaban porque decían, eh, ese hipote es muy grande para, para jugar en esta categoría, pero realmente tenía la edad. ¿Y quién te puso contención? Eh, yo antes de ser profesional jugué, sí. como te digo, de, de portero, de delantero. Jugué de 10, de, de pero cuando yo voy a la primera selección sub-17, que fui con 15 años, eh, realmente no, no me había decidido. Yo sabía que en todos en todas las posiciones este, lo hacía bien, pero ahí tuve un técnico que había jugado en el Olimpia, que nombre? también, eh, él, él, se llama, él se llamaba Ricardo Taylor, ah, claro. que hace poco falleció. Un, Delantero que tuvo el Olimpia sí. en los 60, creo, sí, por fue ahí. Fue profesor mío. Claro. Él también, cuando yo fui a, a, a esa selección, él, por haber sido exjugador del Olimpia, también él este, ya había hablado con la gente de Olimpia. Miren, aquí tengo un, un muchacho. Yo era el capitán de esa selección. Y prácticamente él influyó también para que yo pudiera llegar allá. O sea que yo, desde que estoy en sub-17, ya... Ya había en algunos comentarios y, y todo indicaba que a lo mejor podía... Tu destino uh, era Olimpia. Era Olimpia, sí. O sea, se, se dio por, por Mon Paz, que era exjugador también, y por Ricardo Taylor. Entonces, eh, él fue el que me, me ubica prácticamente en esa posición, por necesidad, porque en esa sub-17, eh, él tenía mucho defensa central. Y entonces me dice, vos jugás bien y lo haces bien en donde te ponga. Entonces, yo necesito un contención medio. Yo no te, entonces, como yo no tenía problema en jugar en cualquier lado, le dije, bueno, está bien. Y ahí jugué. Y, y fue el primer técnico, digamos, eh, profesional que yo tuve. Entonces, ya una vez eh, jugué ahí, cuando era sub-17, me especialicé en esa posición y al final me terminó gustando y no me volví eh, a mover de ahí. A pesar de que podía hacerlo en otro lado, dije, no. Quiero quedarme en esta posición definitivamente y, y al final de mi carrera pues ahí la terminé. Una pregunta, tú eh, sos de familia cristiana, tu, tus padres eran cristianos o en todo este proceso ya ustedes tenían alguna, digamos, relación con, con, con Cristo o todavía no te habías asociado, no habías llegado a los pies de Cristo. ¿Cómo fue tu, tus primeros pasos en ese sentido? Yo tengo mi familia toda mi familia prácticamente eh, asiste a la iglesia y siempre he tenido un tío eh, que es muy especial conmigo este, desde que yo daba mis pininos en esto del fútbol siempre estuvo muy pendiente de mí y siempre me dio muchos consejos y no yo desde siempre la verdad fui te quieres mandar un saludo a tu tío sí saludos para mi tío martín este recuerdo que una vez para un cumpleaños me regaló algo que realmente me tocó. Yo estaba en, en mi apogeo en el fútbol y, y él me regaló una Biblia de cumpleaños. Wow. Y en la Biblia me puso un texto que se me grabó exageradamente hasta el día de hoy y lo recuerdo como si fue ayer. Y es uno de, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, 9. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. ¿eh? Y Amén. la verdad que yo cuando leí eso me, me, me impactó, la verdad. Y siempre lo tuve conmigo esa frase donde anduve, porque él sabía que yo era un joven que tenía el mundo a mis pies, por decirlo así. Sí, claro. Y que y que eso capaz me podía a mí traicionar. Entonces por eso él me puso ese mensaje bíblico que realmente yo lo llevo hasta el día de hoy en mi corazón. Estas son las huellas que quedan profundas y arraigadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que de alguna forma rigen nuestra vida, porque mira, en el caso de, del flaco, él dice, todavía hasta el día de hoy, quizás pudo haber tomado decisiones eh, incorrectas en la vida, pero eso, eh, por eso la palabra es clara cuando dice que es lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Uno camina por donde va Venga. la luz. Uno se enfoca por donde está. Uno no va a caminar en lo oscuro, yo no voy a andar caminando por donde no voy a poder ver porque no me quiero caer. Pero eh, a pesar de que a veces uno toma decisiones erróneas en la vida, uno siempre va a tener la mirada puesta en la luz y esa palabra eh, quedó sembrada en el corazón de, del flaco, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Claro, o sea, claro. Salmo nueve. Y es, hay bonito, que, bonito, ¿eh? todos esos jóvenes que nos están viendo, recuerden que la palabra de Dios no solamente tiene un eco en este momento, tiene un eco en la eternidad, porque la palabra de Dios no perece. La palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos de, de los, los siglos. siglos. Correcto. Amén. Flaco, el, el ABC de tu puesto, el ABC, ¿qué es lo que tiene que tener un contención? Pues disciplina. Yo creo que... Tática, es, sí, yo creo que el, el contención es el equilibrio del equipo. Este, tanto en defensa como en ataque y yo creo que yo fui bien, bien, bien cumplidor en ese en ese muchos técnicos me decían a mí flaco, tenés que quitar e irte para el frente y yo nunca, casi nunca lo hacía yo recuperaba y la entregaba al volante más cercano que tenía este, pero muchos técnicos me lo pidieron eso pero yo me sentía más seguro estando al lado de los defensas que estando enfrente, entonces este Siempre fui eh, bien cabal, digamos, con lo que me tocaba hacer, bien responsable, porque hay contenciones que, que se emocionan, como decimos uh -huh. en el fútbol, que quizás eh, se apoyan con el volante y se, y se, y, y se dejan ir. Yo prácticamente eh, siempre me gustó, me sentí más seguro, o, o así al menos lo, era, era lo que yo creía, de que el equipo tenía más seguridad si yo me quedaba ahí. Entonces siempre fui... Yo creo que un contención necesita tener muy buena ubicación, leer el partido y ser disciplinado en lo que en lo que tiene que hacer. Claro. ¿Y cuál fue tu referente a nivel nacional y después internacional? Como contención. Uh -huh. Este Bueno, yo recuerdo que antes que yo llegara a la Olimpia estaba el Flaco Hernández claro. y era un volante de aquellos de los años 80, sí, de los eh, mejores, sí. muy bueno, muy, muy técnico. Y yo le aprendí cosas muy buenas porque uno cuando llega de joven eh, y el día a día, en el día a día se va fogueando con estos jugadores, se te pegan cosas, se te pegan cosas, sí. aprendes mucho sí. de ellos y, y, de, y, de, y de todos los, los, los mediocampistas que yo tuve en Olimpia, que por cierto fueron muy buenos, eh, algo les, les fui robando a cada uno de ellos y a la larga pues eh, eh, lo adapté a mi a mi juego a y, y terminé pues eh, mm. terminé eh, teniendo ese o, o siendo ese volante mixto que por ahí lo, lo mencionabas que muchas veces en el fútbol cuesta encontrarlo porque muchas veces eh, solo se especializan en quitar pero no entregan bien o, o no tienen quizás esa esa eh, esa doble función sí internacionalmente tuviste alguna figura que, que dijeras ¿no? este es, es jugador es mi referente internacionalmente eh, bueno a mí a mí me gustaron Fernando redondo. A, a mí me gustó redondo siempre <laughs> me gustó redondo me gustó guardiola era sí, volantazo un tra... ya iba yo a presumir y... Real Madrid pero dijo Guardiola Barcelona <risas> <risas> y, y cómo se llama y también los más los más recientes lo de Busquets Sí. que juega es sencillo, juega, es el fútbol de juega sencillo, exactamente eh. te iba a decir yo, mire, yo no 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 soy muy afín con el equipo de Barcelona, o sea, perdón que lo diga, hermanos, perdón, <laughs> pero tengo que reconocer algo, si hay un volante de contención hoy día que que, que uno pueda resaltar es el mejor del mundo es es Busquets bueno, no sé si a este tiempo ya hay a quien lo haya superado, porque ya él es un. Ya prácticamente está, ya está en su en ocaso, momento, en el, en el ocaso. ocaso Pero ese tipo ha, ha sido casi no, un, por durante 20 años el referente silencioso claro. del Barcelona. Que nadie lo menciona, pero es el destructor por excelencia y una técnica exquisita. Es, es el poco cuarto como él, vitre, sí. le dicen, el cuarto bit, No, no, pero... el, el, el Busquets es <laughs> realmente espectacular. Tremendo jugador. Y es, y es parecido a tu fútbol. Sí. sí. Es a tu fútbol. <laughs> Entonces yo siempre me identifiqué con, con volantes que jugaron esa posición, pero que lo hicieron bien. O sea, que, que digamos que le gustaba eh, agarrar la pelota y, y, y ser. Y ser digamos eh, vistosos en, en, en el campo. Entonces. Bueno, era vistoso eh, y goleador. Sí. <laughs> a, uno de vez otro. En Ajá. Se confundía Ajá. de vez en cuando. Se confundía, pero qué bueno que se confundió. La verdad es que para ser eh, volante de contención, eh, les cuento, yo hice cinco goles con la selección. Ah. Con la selección adulta. Más goles que volante, muchos delanteros que llegaron a la selección. Claro, para un volante de contención, eso es mucho. Sí, yo más recuerdo más que más. cuando se retiró Macherano, por ejemplo, los del Barcelona lo dejaron hacer un penalti porque fue el único gol que hizo profesionalmente un penal no sé no, si en el Barcelona ustedes. solo en el Barcelona en el Por Barcelona eso. no había metido ningún gol sí. y había entonces, un, una un posición que tenía el mismo entonces ellos le estaban exigiendo a Macherano que tenía que <risa> <risa> que igualarlo sí sí no pero Macherano sí que es una posición goles. que se da poco para los goles pero uno que otro hicimos ahí <laughs> Bueno, yo me recuerdo de unos cuantos, pero no sé si me estoy adelantando no, ahí. No, 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 porque bien, me, bien. Yo, me estoy, yo, me, yo me acuerdo de, de un gol que le metió a Japón, que casualmente se lo estaba preguntando. Y yo, yo he visto ese gol, pero lo he visto con narración en japonés. Y ella me dije, no, aquí está la narración en español, porque ahí estaban los japoneses que hablando en su idioma y, <laughs> y dice, Pineda, Y mete el gol. Solo Pineda, sí, solo pero, pero, entendió. Pues, <laughs> Qué casualidad también, otra cosa, la mayoría de tus goles fueron de cabeza. Los cinco goles que yo hice con la selección, los cinco son de cabeza. Ya, que que es, es que por eso lo metían sí. chiquito a jugar como delantero. Era un equipazo eh, realmente. Yo, ese Olimpia del 88 con el Olimpia del 2001, donde yo estuve, la del Mundial de Clubes, para mí son los dos mejores Olimpias que han existido en todos los tiempos. Ojo, que, no, que quizás lo que voy a decir es algo un poquito es subversivo, digamos, de alguna forma, pero ese Olimpia calificó... 2001. Sí, calificó para la Copa, la Copa eh, del mundial. De mundial, mundial, de de mundial de Clubes. Y que por alguna razón misteriosa, que todavía no se ha cancelado... Es el único Mundial de Clubes que no se ha cancelado. <laughs> Paradójicamente, no iba el Olimpia eliminó a dos equipos que se supone que iban a llevar la taquilla al Mundial de Clubes. Eliminó nada menos que a Toluca de Cardoso. No, era tricampeón, creo, ese equipo. Sí, en México. El exacto. de torneos equipo, cortos. Toluca al Pachuca, que era la sorpresa de. Sí, pero tenía, el Toluca tenía Cardoso, Ciña, un equipazo. Y tenía. el portero, era el mejor portero eh, de Latinoamérica Tristante, en este momento. creo que era. Tristante. Tristante, sí. Sí. sí, que eh, y ese yo, era. Y ellos Cataluña le ganaron 1 a 0. En Los Ángeles fue, ¿verdad? En Los Ángeles. Y después 4 a 0. A ese partido, yo creo que. Yo lo vi. Fue, yo creo, perfecto. Porque sí, no. En todas las líneas. Mucha, mucha gente habla de Denilson, que metió dos goles, pero es que el equipo anduvo. Y la media cancha de ese Olimpia, todos tocadores. Cristian. Ah, eh, no, eh, yo. Eh, eh, ese vos. medio campo del Olimpia, hace poco lujo, lo miré lujo. en una. En una los, lo, lo sacaron en una, una publicación ahí, y yo le llamaría a Los Cuatro Fantásticos. Sí. Qué espectáculo de medio campo, la verdad. Yo creo que eso. Bueno, teníamos un equipazo, la verdad, en el sí, 2001. Sí, sí. Teníamos una defensa... Sólida. Sólida. Estaba Lima, que también estaba era un buen Estaba Samuel años. Caballero sí, y Samuel Arnold Cruz. Exacto. Exacto. Arnold Cruz, O sea, teníamos un equipazo, la verdad. Y Nerli este, por fueron... por un lado y el otro por el otro. Gerson Vázquez. Vázquez. Este En medio jugaba yo. El flag, estaba... Eh, Cristian Santamaría. Pinea, Alex Pineda Chacón. Y jugaba Tocelo. Tocelo. Uy, hombre. Sí. Es que solo Y de arriba me... estaba... Denilson Costa. ¿Con quién era el otro? No, solo no, jugamos solo con uno. Con uno, cierto, sí. cierto. Jugamos como... cinco, cuatro, uno. Paso. Sí. Eh. Entonces, yo, para mí esos dos son los mejores Olimpias. No sé si después en los 70 ahora. Pero el Olimpia del 88. ¿Cuántos títulos ganaste con Olimpia, Plata? Nueve. Nada. Se dice fácil. Nueve de liga. ¿no? Nueve de liga y. Y, <laughs> y un algunos, campeonato internacional. Y, estabas eh, aburriendo. Dos centroamericanos, algunos de Copa y. <laughs> Así, sí. humildemente, ¿no? Muy no, Yo, yo creo que bien tengo unos, fácil. unos 12 o 13 por ahí, sí, más o menos. Qué bonito eso, recordar toda esa, eh, ser parte de esa historia. Es, es de verdad bonito saber de dónde Dios nos haya, de dónde, porque me imagino vos recordaste tu infancia, como todos nosotros. Claro. Cada uno recuerda su infancia, a dónde uno vino y a dónde Dios te tiene hoy. Claro. Y a veces, aunque las circunstancias no son las mejores para muchos de nosotros, porque puede ser que las circunstancias no sean mejores. Eh, eh, el día de hoy, que quizás que, que como estuviste antes. Pero saber ahora que contás con el respaldo de Jesucristo en nuestra vida, es tener la certeza de que tenemos un puerto seguro garantizado. A mí me encanta esa esa historia de la Biblia, cuando vamos atravesando por esa esa turbulencia, turbulencia por esa por ese mar embravecido que parecía que quería cubrirlos a todos los apóstoles y cuando ellos ven a Jesucristo acercarse, Jesucristo sin ningún temor él camina sobre el agua, porque claro, él es Dios, y él le pregunta a Pedro, "¿Y quién es el que anda por ahí?" y Jesucristo dice, "Soy yo, el gran yo soy, el Dios todopoderoso el que tiene la capacidad de calmar las aguas." Y aunque Jesucristo en ese momento Calmó las aguas, lo llevó a un puerto seguro. O sea que nosotros vamos a atravesar por cosas así. De repente, ¿de dónde Dios nos sacó? ¿De dónde, ¿De dónde Dios nos tiene? ¿A dónde Dios nos va a llevar? Pero sabemos que cuando estamos en Cristo, siempre vamos a tener un puerto seguro. seguro. Amén, amén. Flaco, después pasaste de Olimpia, tuviste un breve. Saliste al extranjero a Uruguay, a River Plate, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en Uruguay? Eh, bueno, en esto del fútbol uno tiene etapas. La primera, cuando uno es joven, quiere debutar en Liga Nacional. La segunda, ya una vez debutaste, que eres, eres selección. Exacto. Y la tercera y la última, extranjero. eres extranjero. Entonces, era, era, era como sueños que yo tenía. Y ya estando en Olimpia, que yo ya había ganado muchas cosas, ya era un jugador importante de selección y de Olimpia, pues estaba faltando eso. Quería ir a, ir a jugar al extranjero y me fui para Uruguay. El fútbol uruguayo. Una experiencia espectacular, la verdad. Un fútbol eh, muy bueno, muy aguerrido. Ya me imagino en esos córneres. ¿verdad? Sí. <laughs> Los codos. Eh, <laughs> te cuento que el primer partido que yo jugué en la Liga Uruguaya, a mí me salí con un, un pómulo con... Hinchado. Con, hinchado, sí. Este, en el segundo partido también... Este, un eh, un, un contrario me, me, me escupió. O sea, me pasó de todo. Sí, claro. Este, en, en, en el fútbol uruguayo es, es tremendo. Así, es, esa fue, digamos, mi, mi bienvenida. <laughs> no, eso es, ¿Y por qué es, solo, solo te quedaste una temporada? Eh, porque la verdad que eh, al equipo en ese año que yo llegué no le fue muy bien. Y eso me bajó un poco me bajó un poco la digamos la ganas de quedarme ahí y, y yo tenía la oportunidad de, de jugar en Peñarol sí porque yo anduve muy bien ese año que yo jugué a pesar que el equipo no anduvo bien va bueno, como el caso de élis pues que el claro equipo no, pero yo anduve muy bien entonces estaba la posibilidad de jugar en Peñarol y pero quedé tan pa, sí. tan bajoneado digamos por lo que el equipo le había pasado que decidí regresar a Honduras y, y prácticamente solo estuve un año. Estando en Honduras, a mí me hablan para volver a Peñarol y yo, increíblemente, cosas que. o decisiones malas que uno toma muchas veces en la vida, prácticamente le dije que no. ¿Vos tuviste alguien que te manejaba la carrera o, o vos solamente.? La mayor parte del tiempo, o sea, el, el grueso de la carrera, la hice solo. Ya a la parte final, eh, tuve un representante que fue precisamente el que me llevó a Uruguay a mí que al final él se terminó, bueno, terminó prácticamente acaparando casi a todos los jugadores de selección. Un, eh, Pablo de Tancur, no sé sí, si sí, se recuerdan, joven, claro. este, él, él fue el que, el que me lleva ahí y él fue el que manejó, digamos, mis últimos años como ah, bien, bien. Hay una anécdota que estábamos hablando antes de cámaras, porque esto también tiene que ver con la Selección Nacional de Honduras, porque en la Selección Nacional de Honduras marcaste una época. Sí. Es una época la que marcó. Si hablamos del referente del, de contención de la historia de Honduras, tenemos que hablar con propiedad del Flaco Pineda. Claro. Sí, han, han habido otros grandes jugadores en la selección que han ocupado ese puesto. El mismo Wilson Palacios del Olimpia, que jugó en el Tottenham y con todo ese palmarés. Pero con todo el respeto que se merece, con todo el respeto que se merecen los que son de esa generación, hay que, tener que, hay que reconocer también de que el, el flaco, a pesar de que no tuvo esa, ese salto para la selección de Honduras, fue un referente todavía, digamos, con mayor influencia para las generaciones, porque el flaco se dice fácil, pero marcó en la selección hitos que no se habían construido. Por ejemplo, y hablábamos fuera de cámara con él. Que él entró junto con Amado de Vara, que dicho sea de paso, lo tuvimos la semana pasada en el podcast, eh, y entró en la selección como cambios. Fueron cambios, eran jovencitos, 20 y 21 años respectivamente. Eh, los dos entraron ahí, pero esa, yo le decía, esa generación, nosotros, nosotros crecimos viendo a un México superior, viendo a un México invencible, mirábamos la camisa verde. Y decíamos, ya perdimos el partido, porque es que es que estábamos, ese, ese disco estaba metido en nuestro, era en nuestro cerebro, era un trauma que no podíamos Bueno, y, y, y Honduras no recibía, recibía palizas de cuatro para arriba. Estamos hablando que una de las mejores selecciones de Honduras, que tenía a Juan Carlos Espinosa, a, a Juan Flores, a Dolmo Flores, a Bennett, perdió 4 a cero en Tegucigalpa. Estamos hablando que era una eran grandes jugadores y pero la mente no nos jugaba bien. Entra el flaco Pineda y entra Amado de Vara y le cambian. Pero porque viene de la mano también del primo, ¿verdad? Claro. Sí. Pero eso le cambia el, el, el disco a toda esa gente que, que, que alguna vez creyó que México era invencible. Sí, prácticamente de ahí, desde la primera vez que se le gana en San Pedro, prácticamente de ahí México, al menos en Honduras, es, no le va nada. No bien. le va nada bien. Y es más, creo, creo, estamos hablando del año 96 a la fecha, creo que ganó una tan sola vez, creo, sí. en todo ese tiempo. Y contanos cómo fue esa, esa, ese asomo, cómo fue ese momento, porque llegar ahí de, de, a la Selección Nacional a debutar con nada menos y nada más que contra el México Invencible, ¿eh? no Ajá. es fácil. Sí, no es fácil, la verdad que no, no es fácil. Este, nosotros, eh, bueno, prácticamente íbamos eh, convocados a esa Selección Mayor, pero como jóvenes, o sea, éramos quizás prospectos, quizás no éramos la solución para ese momento, se suponía. Mm. Al final terminó siendo así, pero se suponía que éramos como para completar el grupo, que era eh, estos muchachos tienen condiciones, pero quizás no para ahora, más darles adelante. Darles minutos para darles vayan... minutos, pero el... la verdad que se mm. nos dio la oportunidad así de, de una. Y no fue fácil, no fue fácil porque son partidos bravísimos esos partidos eliminatorios contra un México que era un equipazo México. El México de Bora Milutinovich, con, con García Aspe, con Peláez, con Campos. Luis, con, con, Luis eh, con Campos, correcto, con Luis García. Luis García. Es que de Luis García. O sea, estamos hablando de un México espectacular. Este, Rafa Márquez. Rafa, sí, Pavel que debutaba ver, también, este, Ramón Ramírez. O sea, estamos hablando de un México, un México histórico, entonces eh, nos dan la oportunidad eh, en ese partido y realmente yo se los comentaba fuera de cámara, eh, nervios habían, definitivamente. Yo solo tenía un año de ser profesional, de haber jugado con Olimpia. A nivel adulto, con selección, no lo había hecho, lo había hecho en menores, pero nunca es lo mismo. Entonces... Eh, por fortuna, pues, tuvimos una noche grandiosa porque prácticamente se fue la gran caída del gran gigante. Del gran gigante, sí. Y de ahí, pues, prácticamente hoy, cuando México va a Honduras, pues, eh, Honduras cuenta siempre con otros tres puntos. Sí, Flaco, eh. es casi una garantía. Sí. sí, el fútbol es mucha mentalidad, tiene que tener una mente... Eh, y el que hizo ese cambio fue Primi. fue Primi Fue Primi ¿Qué les decía Primi para que ustedes creyeran que de verdad se, que se le podía, podía? Que se Primi podía Porque Primi fue de Primi esa generación joven que también. perdió ¿sí? ¿Sí? Primi, Primi debutaba como técnico también No tenía mucha experiencia Primi Antes de Primi había llegado un brasileño, Rosa Guedes, Rosa Guedes Me acuerdo, que, que también entrenó Jamaica, ¿no? Uh -huh. eh, sí, creo que después Terminó sí. después eh, y, y, y tenía muchas dudas él Hacía muchos cambios, y no sabían a quién meter. De repente en el camino se lo dieron el equipo a Primi y Primi eh, revolucionó todo. Prácticamente el equipo que venía jugando eh, lo cambió, hizo algunos cambios, se la jugó con jóvenes y por fortuna le respondimos. Sí, fue porque fue la. Se rompió, como, como dijo, dejaron caer a Gigante. <laughs> Era el único país de Centroamérica que no había vencido a México. Sí. Es, y, y, y da pena porque hasta Guatemala, perdón los guatemaltecos, pero <laughs> pero sí sabemos que futbolísticamente Guatemala claro. no ha estado en sus mejores momentos y, y en ese tiempo tampoco y, y, y el Salvador ya le había ganado, claro, el Salvador de un Costa México Rica González, ya le había ¿no? ganado, todos todo, todos los de Centroamérica le habían ganado eh, a México, excepto Honduras, falta Honduras y Honduras era el referente de Centroamérica, cuento que hoy por hoy es el que más le ha ganado, es correcto, ah qué bien qué bien, sí, sí. al menos en Honduras Honduras le ha ganado más veces a México que Costa Rica en Costa Rica y que el Salvador bueno yo creo bueno, que estos... yo creo que de ese año para acá este la, la si usted hacemos la, la, el recuento de los partidos ganados eh, México versus Honduras han jugado está... al menos unos ocho partidos de sí, los ocho ha ganado parejo. seis Honduras Ajá. un empate y, una, y un gane de México exacto en Honduras bueno, se, números, se, buenos números se fue para arriba claro. a raíz de la mentalidad de una nueva generación Flaco, pero llevarnos a ese camerino. ¿Qué les dijo el Primi? ¿Qué, qué hizo para, para, para cambiar esa mentalidad? Porque la verdad es que no es fácil. No, no es fácil. Este, pero bueno, bueno el fue un cuerpo técnico que tenía Primi, porque yo sé que tenía un. Sí, él eh, era, su asistente era Gilberto Yergo, estaba Primi, y, y la verdad que ellos nos transmitieron. Mucha confianza, nos transmitieron algunas experiencias también que ellos habían vivido como, como futbolistas. 80, claro. Exacto. Y, y eso, pues, eso, si lo juntamos con la calidad también del jugador, eh, da resultados. Sí. Porque muchas veces, si podemos hablar mucho, pero si no hay calidad, no pasa nada. Sí, sí, claro. O viceversa, ¿va? ¿eh? Este, yo creo que eh, todo va de la mano y yo creo que ese día, pues, este. El equipo nos regaló uno de los mejores triunfos, creo yo. Yo muchas veces veo esos ese ese, ese segmento del, de, del partido y realmente te emocionas todavía. Todavía, porque, sabe, porque verdad. Porque ese partido, yo recuerdo, fue un carnaval en Honduras porque la gente por fin pudo soltar ese, eso que tenía retenido. esa sí, esa paternidad que, <laughs> que tenía sí, México sobre ese Toda esa, esa, esa ese, ese, ¿cómo les explico?, ese, esa energía negativa que tenían desde hace años la pudieron sacar ese día y por fin se, se pudo ganar y bueno y de ahí otra historia hubo un gol también muy bueno que se le metió a Costa Rica en eliminatorias no del flaco Pineda sí eso fue en, allá en casa de Costa Rica en San eh, José, en San José, Ricardo ¿no? sí, sí. eso fue el, el para, Corea y Japón. para el Mundial de Corea y Japón. Empate también, Honduras le hizo, sí, porque tampoco es, es que esta es otra generación, porque Costa Rica de antes también, donde nos agarraba, nos agarraba palos sí. antes de los 70 para allá, sí, pero sí, después sí. de un tiempo aquí es otra historia, es otra historia, Flaco. La vida, la vida realmente va súper rápido, todo va ya a un abrir y cerrar de ojos. Se fue. El fútbol profesional. Sí. ¿Qué, ¿Qué cambiaría de tu carrera vos? La verdad que me, me encantó mi carrera. Yo, quis, yo te diría quizás haber negociado mejores contratos, quizás. Claro. Por lo otro, yo creo que estamos a mano. El fútbol te dio y vos le diste el sí, fútbol. Definitivamente. Porque sí. sí, tenemos que estar. Y no, y tenemos todos que como, como hondureños. Eh, en este caso, nosotros debemos estar agradecidos también por el tiempo que le brindó también a la, a la al, fútbol, al fútbol, a la selección hondureña. En todo sentido, aportó esa diferencia que hacía falta en la selección de ser un jugador completo, un jugador polivalente. Sí. Flaco, ¿te hace falta el fútbol sí, profesional? Todos los días, sí. definitivamente. ¿Y qué es lo que más hace falta del fútbol? Eh. Bueno, jugarlo, jugarlo <laughs> realmente, porque jugarlo. yo creo que lo otro lo puedes hacer, pero eso eh, eh, ya no o al menos al nivel que lo hacías este, eh, actualmente nosotros tenemos las leyendas de Honduras que nos organizamos con todos estos jugadores de, de, del 2000 prácticamente para acá, con la generación esa de, que, que compartimos con el equipo de, de Corea y Japón prácticamente y y lo seguimos disfrutando a este nivel, pero definitivamente que no, que no es lo mismo. Pero, pero sí nos trae muchos recuerdos de, de esos años maravillosos, definitivamente. Una pregunta, ¿quién fue el rival más difícil contra, que, contra el que te enfrentaste en Liga Nacional y como selección nacional? En Liga Nacional con Amado Guevara. Sí. Yo creo que fue el rival más difícil que enfrenté. Y yo creo que él a decir lo mismo también, este eh, tremendos clásicos, Olimpia Motagua, pero también tuve la dicha de poder también ser compañero de él en, en selección, prácticamente con Amado somos desde sub-17, venimos juntos. juntos, hemos hecho todo ese camino juntos, y, y del extranjero, este, yo diría que... Que Ramón Ramírez, el mexicano. El zurdo. Sí. El y el también guachinaco. hay un tico, eh, Wilmer López, no sé si lo recuerdan, un, sí. un jugador de Costa Rica, muy, muy habilidoso también, Walter Centeno. Eh, diríamos, a nivel internacional, fueron los rivales, digamos. Más duros con la categoría. Donovan, en su momento, difícil. Espectacular. Landon Rapide, Donovan, ¿verdad? sí. Este, yo creo que a nivel internacional, eh, son de los jugadores más habilidosos y más importantes que enfrenté. Sí, es que por la posición que yo jugaba generalmente me tenía que encontrar con el 10 del otro equipo, con el pensante del otro equipo. Y todos estos jugadores que yo les mencioné eran, digamos, los cerebros de, 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 del era, equipo contrario. Camilo era rápido. Camilo venía Camilo difícil, difícil también. España, el, nene, ¿no? el nene lo, lo marqué en, en sus últimos tiempos también. Un, un jugadorazo entonces por la posición que yo tenía generalmente me tocaba marcar al mejor jugador del equipo contrario Eso, al más era, pensante era un trabajito complicado nada fácil el que tenía, nada fácil, sí. nada fácil solo, solo tipos crack me tocó me tocó <laughs> enfrentar prácticamente Flaco qué es lo mejor y lo peor del fútbol profesional lo mejor eh, yo diría los recuerdos que te quedan. muchos Yo escucho mucho exfutbolista que te dice los amigos, pero no, yo no me quedo con esa, la verdad. Este, amigos muy pocos realmente. Este, yo me quedaría con los grandes momentos que me dejó el fútbol, con los recuerdos. Este, lo peor quizás, eh, las lesiones son cosas que a lo mejor uno no las quiera recordar, pero, pero en sí yo creo que para generalizar... El fútbol es, es bello. Yo, si volvieran a ser, definitivamente volvería a ser futbolista. Qué ¿Volvería a ser olimpista? <ríe> Todavía. <ríe> yo creo que esa... Gracias a estos exjugadores que me, que me llevaron ahí. Yo creo que fue una etapa también linda y, y no pude haber llegado definitivamente a, a, a un mejor lugar. Fueron años maravillosos, realmente. ¿Pero ya venías, ya eras olimpista vos o te hiciste en el camino? Pues ¿Qué siempre lo fui? Era, ¿cuál fue tu equipo de infancia? No, el, siempre fui olimpista. Ah, siempre fue olimpista. Ay, qué bien, qué bien. Sí. No, es que lo. Estamos, vamos a salir en la tele tiene que ser Olimpia. <laughs> sí. Flaco, ¿y qué hace, qué haces vos en la actualidad ahora? Eh, ¿Estás siempre ligado al fútbol? No? Sí, el fútbol, el fútbol es mi vida. Este, pues ahora eh, soy entrenador de fútbol. Con, con jóvenes. Fútbol base. Sí, y trato de, de enseñar eh, algunos, algunos tips que, que uno se va encontrando en esta carrera del fútbol. Y, y bueno, me gusta esto de, 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 de ser entrenador. No sé si algún día lo seré a nivel profesional, pero por ahora trabajo con jóvenes. Bueno, ya casi para terminar. Vamos a hacer una, algo nuevo, cortitas al pie, yo te menciono un nombre, y vos ahí, palabras cortitas, nos vas diciendo. El primero, Chelato. El profesor José de la Paz Herrera. El maestro, él me puso el pulpo. El maestro. Sí. El maestro, correcto. Primitivo Maradiaga. Eh, después de Chelato, el mejor entrenador hondureño. Edwin Pavón. Un genio, la verdad. Sí. La verdad, mi respeto para el profe. Para mí, pienso lo mismo también. Malinowski. Eh, el que me hizo debutar, por eso tiene, digamos, un, un, lugar, especial. un lugar especial. Siempre el debut eh, es algo soñado para todo jugador. Olimpia. Lo máximo, lo más grande, lo mejor que me pasó en la vida. Lo llevas tatuado en el corazón. Definitivamente. Motagua. Un grandísimo rival, mi respeto, un rival incómodo para Olimpia y, y la verdad que nos dio mucha guerra. Selección Honduras. La verdad, un sueño de niño eh, y la verdad que cada vez que escucho esa canción de la selección este, me transporto y es lo máximo, la verdad sentir esos colores, eh, yo creo que somos privilegiados lo que hemos tenido sí. ese momento real. único, sí, cuando sí. se canta el himno y todo. ¿El fútbol? Yo creo que sin él no, no, no podría vivir, al menos yo, yo creo que uno en esto come fútbol prácticamente, este, así que yo para mí el fútbol es todo. ¿Y la familia? Pues es el sostén, la verdad, el día a día de, de todos. Así que la familia es muy importante, no solo en el fútbol, sino que en todos los aspectos de la vida. Y por último, Dios, ¿qué significa Dios para vos? Pues es todo. Es el universo, es lo más grande que existe. La verdad que sin Dios nada podemos hacer, definitivamente. ¿Qué le dirías a, a esta audiencia que nos está viendo el día de hoy? Eh, sabemos que van a haber muchos jóvenes que. Que nos van a estar eh, sintonizando en este, en este video podcast. Así que, ¿qué le dirías a esta generación que, que viene sin muchos de ellos quizás sin sentido? Y, y muchos de ellos, pues, quizás desorientados. Este. de lo que Dios pudiera hacer en sus vidas. Bueno, definitivamente que Dios es todo. Este yo diría que, que nunca. Que nunca bajar los brazos. Yo creo que. Los caminos de Dios son, son difíciles, siempre hay pruebas, pero hay que, hay que lidiar con ellas, hay que saber llevarlas. Este, nada es fácil en esta vida, ya sea en lo deportivo, en el día a día. Yo creo que en la vida es, es, es difícil, hay que saber llevarla. Eh, yo les diría que, que se preparen, la verdad que aprovechen el tiempo, la verdad. Este, buscar de Dios es lo mejor. Este, retirarse de, de vicios y eso eh, es fundamental, el estudio es básico, yo creo que todas esas cosas al final hacen grandes personas y mi consejo sería pues eh, que traten de, 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 de lograrlo, eh, con la ayuda de Dios todo se puede y en el tema deportivo eh, que también los sueños se... Eh, se cumplen. Yo creo que todos los que hemos venido a, esto, a este programa eh, hemos tenido este sueño desde chicos y, sí. y nos ha costado. Nada ha sido fácil, como lo dije, pero, pero todo se puede lograr. Así que primeramente eh, poner los ojos en Dios y, y todo vendrá por añadidura. Amén. Amén, amén. Nos gustaría que nos repitieras ese versículo que dijiste antes. Eso, ese versículo para que quede en la mente, en el corazón de todos los que nos están viendo el día de hoy. Es el versículo del flaco. Ese, ese es mi versículo, la verdad que desde que lo leí, y todavía conservo esa Biblia, desde que lo leí, este, se me grabó. Y como les dije, mi tío me lo, me lo dio porque él sabía que yo era un joven en ese momento y, y que tenía mucho futuro por enfrente, pero que no me olvidara de Dios. Eso fue prácticamente el mensaje que él me quiso. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. Amén. Amén. Bueno, y aquí estamos ya para cerrar el podcast, el video podcast del día de hoy, y no sin antes hacer algo que se ha vuelto una tradición en este podcast, y es que a cada uno de los que viene, pues le damos una medalla, una medalla. que alude a que sos un campeón del rey, porque somos campeones del rey, y hay que recordar quién es el rey, el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. Jesús. Así que el día de hoy te damos esta medalla alusiva habíamos dicho un digno representante de campeones del rey un ganador un ganador sos un campeón de Jesucristo y aparte Uy. sí sí está personalizada con tu número histórico uh, excelente me gusta y, y bueno el flaco Pineda ese mismo esta es la, la gorra de que de campeones del rey excelente, creo que te va a quedar vamos a mostrar ¿Sí? no, ponétela, ponétela. No. La vamos a mostrar a la gente para que vea que realmente está que, que sí que sí es real Porque por ahí alguien puede decir que no pero sí ahí está ahí está campeones del rey, campeones del rey. bueno muchas gracias eh, flaco pineda a él, a él le gusta que le digamos así este verdad que fue una bendición tenerte es un placer para nosotros poder haber compartido este tiempo eh, con vos, la verdad que sos un digno representante del campeón del Rey. Y como jugador, pues todo lo que aportaste eh, en tu vida, eh, la verdad que a nosotros cuántas alegrías nos diste. Eh, y lo mejor es que ahora estás en el mejor equipo, que es el, el equipo de Jesucristo, que nadie puede vencer a ese equipo. Y que ahí tenemos la titularidad ganada. Así que, y es una garantía porque dice la palabra de Dios que si nosotros, aunque somos muchos los llamados, serán pocos los escogidos. Pero esos que son escogidos tienen la titularidad ganada. Así que gracias por haber compartido con nosotros en este podcast. Feliz. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de tenerte aquí. Muchas gracias, papá. Y, y bueno, no sé si tiene unas palabras nuestro amigo. No, yo solamente agradecer. Conozco al flaco desde los 16 años y, y bueno. No tuvimos una amistad cercana, pero pero siempre siempre nos vemos ahí. Siempre que venía él aquí nos miramos por ahí, siempre nos saludamos todos. Y y guarda mucho la humildad, que eso a mí me gusta, a pesar de todo el carrerón que ha tenido él y el carrerón. Sí. <laughs> Así el mismo. El carrerón que ha tenido, pero bueno, son de la gloria de nuestro fútbol. Así ¿no? es. Y nosotros estamos muy contentos que haya venido ¿no? No. Dios te bendiga, papá. Gracias Muchas gracias, que Dios te bendiga y nuevamente. Bueno, aquí estamos, los despedimos, un abrazo. Este fue, ha sido otro episodio más de Campeones del Rey. Arrebuad. Amigos de Campeones del Rey, eh, si les gustó este video, por favor compartan, denle like a la página y a los jugadores que todavía eh, no han venido, no han tenido la dicha de estar en el programa, por favor los invitamos a que sean parte de este bonito proyecto. Saludos.